Muy buenas, como en YouTube, aquí Darkus, en la cámara tenemos un nuevo video, un nuevo blog. Hoy día vamos a hablar de un tema un poquito más interesante. Hoy día vamos a hablar de los 10 mejores mazos para este formato de lo que es noviembre y antes que lleguen los Magician. ¿Por qué? Porque igual hay temporada regional y la gente gusta Fue hecho gracias a opiniones que vi en internet, sobre todo de Freddy, del grupo de comunidad Bazinga de Yu-Gi-Oh! Pro. Y gracias a mi amigo Carlitos, compañero de team, también por ayudarme a arreglar unas partes del script, que es lo que me está acompañando por hacer este video. Y también opiniones mías, como siempre. Y bueno, ojalá les guste mi opinión. Recuerden que es mi opinión y ustedes pueden tener una distinta. Significa que lo mío no necesariamente está bueno, ¿bien? Bueno, eso, y vamos con el video. Muy bien, chicos, aquí en la lista partimos con el puesto número 10 y partimos con los giros. Empezamos fuerte y conciso. Los giros son un mazo bueno, que en conclusión tienen un control del oponente y del cementerio, gracias a este monstruo llamado Darklaw, que cae básicamente con dos cartas, Chaomis y Mask Change, o en realidad cualquier más oscuridad que tenga Mask Change 2. Ahora, ¿qué pasa y por qué lo dije en el puesto 10? Es que depende mucho de la salida de este monstruo. Si no saca Darklaw, es muy difícil que el oponente, o en este caso el giro, pueda ganar, porque para empezar tiene que armarse dos cartas, Chaomis y Mask Change. Ya, bueno, una es buscable y el otro también, pero tiene que, primero de ser buscable, la cambio de cartas, tiene que invocar de forma especial al Chaomis. No queda más que nada decir que estas dos cartas invocan a Darklaw o Macrocosmo con patas. Este monstruo que remueve todo lo del oponente, y además que si el oponente busca, vamos a poder remover una carta al azar de su mazo. De su mano, digo, perdón, no mazo. ¿Qué pasa? Eso sí, Darklaw tiene 2400, un ataque bastante, bastante bajo para bajárselo con cualquier monstruo. O sea, con cualquier mazo que igual busque, bajo dos monstruos, hago exit y me lo saco. 101 y listo, ¿cachai? Lamentablemente depende de lo que es su línea de trampas. Para aguantar en turnos oponentes, porque ya con una línea de hechizos alta no va a aguantar el gran poder devastador de los mazos de ahora. Además, si no roba muchas trampas, si solo roba monstruos, no va a ser mucho. Normalmente los oponentes van a robarte todo antes que tú, ¿ya? Pero hay que destacar, eso sí, que tiene igual una pequeña buena salida contra un mazo péndulo, porque gracias a Bubbleman y Masked Hero Acid, podremos sacar todo lo que podemos hacer de péndulo. O sea, juego Bubbleman y luego Masked Hero Acid para poder sacarme todas las escalas. Ahora, también tengo Bubbleman para sacar salida a lo que es Exit de rango 4. Muy bien. Pero bueno, el giro, no piensen mal de mí. El giro es un buen mazo, lo dejé catalogado entre los top, el top 10. Hay algunos que ni siquiera lo catalogan. Pero por esas razones, el giro lo dejo en el puesto número 10. Muy bien, chicos, vamos con el puesto número 10. Y vamos con las recetas Clown, en específico Clown Tricks. El deck popurrí del momento, el cual se combina con lo que es Performage, Heroic Challengers, Luster Pendulum, etcétera. Tricks, Light Sword, Gem Knights, Chromaly, da lo mismo. Yo estoy resaltando mal receta Clown Tricks. Es un mazo popurrí que lo catalogo número 10. ¿Por qué? Ahora me preguntan los jugadores giro. Es simplemente porque tiene más versatilidad. Tiene salidas a muchas jugadas. O sea, si él parte primero, te va a partir con una Trap Tricks o con dos Exit. O te va, y una carta, obviamente, o gajo, que en el caso de la Trap Trick va a ser una Bottomless, una Time Space, que es lo más común, o una Nightmare. Ahora, esta versatilidad de rango 4 le da mucha superioridad, porque ahora también tiene la facilidad de hacer mucho exit de rango 4. Más allá de que, sí, normalmente la jugada 1 es Trinklow, Gigabyte, King for Arim, buscar. No, en este caso no lo va a hacer. Va a ser 101 para sacarse lo más probable, el saco de hueá de Darklaw. O un D-Wheeler para que no active el efecto Shadow Mist, etcétera. Tiene mucha versatilidad a monstruos fuertes en el extra deck. Ahora, también tiene una, depende de la línea de trampas, pero una línea de trampas más buscable. ¿Por qué? Si el giro no lo juegas con Trap Tricks, no vas a poder buscar las Bottomless. Ahora, el Clown Tricks normalmente siempre tiene una línea de trampas alta, lo cual es Bottomless, Time Space y Nightmare, que son buscables. También tienes Mirror Force, tienes Warning, tienes Vanity, tienes Torrential, tienes muchas otras cartas más. También depende de la línea de trampas, pero este tiene una velocidad un poquito
poquito más alta, por eso. Y el no dependen de un monstruo, dependen de muchos monstruos jugables, ¿ya? No dependen de un monstruo que está en el Extra Deck, depende de monstruos que están en el Mind Deck, y además sacar monstruos fuertes de Extra Deck como son Castle, 101, The Wheeler, Diamond, incluso Infinity, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no piensen mal, el momento también que tienen que pensar es que el Game 1 no es muy fuerte. El Game 2 de este mazo es bastante fuerte, porque ya el side deck deja el caos y la devastación total de este mazo, ya que es un mazo que además de depender de los monstruos, tiene una línea de trampas que es adaptable. No muy, muy pocas trampas y muy pocos hechizos de side deck o cartas de side deck le afectan. Incluso puedes jugar Baylor y Maxi the Main y no te va a molestar, incluso te puede llegar a ayudar. Pero en el Game 2 y Game 3 este mazo se vuelve mucho, mucho más molesto, porque el side deck hace estragos en lo que es el oponente. Por eso este mazo lo catalogo en el número 9. Vamos con el puesto número 8, y aquí yo creo que todos me van a restregar en la cara mis opiniones, porque yo dejo el número 8 a Cyframe. Sí, no es broma, lo dije yo, dije que es malo, no me gusta el mazo y lo sigo pensando, pero está aquí, hay que ser objetivo en este top, hay que ser conciso, y en lo personal Cyframe, por su deck, además de que tienes que saber buscarlo, es castroso, ¿ya? Castroso. El mazo es molesto, es infinitamente hinchahueas, te niega hechizos, te niega trampas, te niega batalla, te niega sinómico de efectos y puede invocarse si tu oponente tiene monstruos. Ahora, este mazo, y mi compañero Illuminate sabe que depende igual del oponente, pero ahora sí, si el oponente no te hace nada, tú ganas, porque tienes cartas que te permiten hacer eso. Ahora, todos también sabemos que la ventaja que te da la virtud o ventaja que te da el campo de poder hacer sincro después de la caída de un Cyframe es bastante brutal, porque ya podemos hacer Black Rose en nuestro campo, en el turno oponente, reventando el campo oponente. Y si reventamos nuestras trampas Overlord, vamos a poder buscar. Ahora, Lore Omega es otra carta demasiado, demasiado buena. Es una pinche perra, o sea, te controla la mano del oponente. Y Z te controla los campos, te controla los Special Summon del oponente. O sea, si tú tienes Z, tienes Omega, ya tienes controladas dos cartas. Ahora, si tienes dos Omega, es imposible que pierdas. Tienes un control total de la mano del oponente. Tienes un control total de la mano. Además que llega el factor frustración, porque ya, si tu oponente parte con el negador de efecto, el negador de hechizos, ya, tele por algo, niego. ¿Y tú qué? ¿Qué? Y lo niega y invoca dos monos, van a remover, lo hace Psyche, Sylphone, que para invocar Bunny. Bueno, el mazo depende del oponente, sí, depende del oponente, porque si tú no robas los Cyframe adecuados para cada situación, llegar a perder, ¿ya? No me malinterpreten, sigo con mi opinión de que no me gusta el mazo, incluso yo lo he jugado, incluso me han prestado el mazo y lo he jugado y le he ganado a Cosmo y le he ganado a Hiro. Pero es que depende de los robos, depende de las jugadas, depende de cómo reaccione tu oponente ante ti y qué cosas hace y qué no hace, ¿ya? A esa situación llegar. Además de que sí, tiene muchas power plays, como Psyche Sylphone, que esta carta que no deja hacer sincro, Psyche Path para recuperar y a invocar sincros y recuperar recursos. Si tiene el mazo, puede recuperar recursos y puede hacer sincros. Unos top dequeos demasiado buenísimos. Que si top dequeos Psyche Sylphone en el late game, voy a tener mucho Vanish. Entonces voy a poder usarlo para hacer un sincro. O Psyche Path para recuperar algunas cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tiene que el factor de que el side deck es situacional. Porque si el oponente ya te pone Mind Drain, pero el otro se puso 3 del que niega trampas. Y si no, se puso 3 del que niega hechizos. Una carta muy fuerte que te sirve es Majestic Fion o Vanity Fion. Son los dos monstruos más fuertes que puedes tener contra ellos. Que incluso le estoy dando side contra el mazo. Pero Vanity, Mind Drain, Kaiser Coliseum son cartas muy, muy situacionales contra este deck. Por el simple hecho de que si ellos tienen las cartas para negar, no van a servirte nada. Por eso y otras estas razones, vamos a dejar a Cyframe en el puesto número 8. Vamos con el puesto número 10 y está Ritual Beast. Sí, me duele, me colcome en el alma decir esto, dejar este hermoso mazo que en un video de mi compañero Yui Luna estuvo en el puesto 5 y ahora está en el puesto 7, por el simple hecho de que, bueno, la Banlist sí, lo golpeó, lo dejó limitado, le delimitó ulti Karajak, le dejó así pum pum pau. Ya, sí, el mazo igual se puede jugar. O sea, puedo jugar con un ulti Karajak, pero lo que pasa es que con cartas como el Gran Cuerno de los Cielos, Solemn Notice y My Spectre Tempest, ulti Karajak va a ser difícil que llegue a pasar. O sea, si ya tú no ves, si tú partes primero ya, te da lo mismo el limitado de ulti Karajak y todo eso. Pero si tú vas segundo y tú ves dos cartas seteadas,
en un formato donde está Solemnotis a 3, Cuaran Cuerno, los Cielo a 3, incluso en el Psyduck ya en el Game 2. Y el oponente jugó un Fox y te dejó un My Specter Tempest. La condición de juego de que tú vayas a jugar un Ulticana Hack es nula. Te retrasa turnos. Te condiciona a jugar alrededor de una carta que tú no conoces. En el tiempo que ya te sacaste esas dos cartas boca abajo, o te puso otra, o ya es demasiado tarde para seguir jugando tu combo, o ya no lo tienes disponible. A eso quiero llegar. El mazo sigue siendo igual de fuerte. Tiene los mismos searching, tiene los mismos combos. Bueno, le cortaron uno que otro que yo sé usar. Pero esta situación de que te deja condicionado es peligrosa. No puedes hacer el searching que hacías antes. Pero ahora sí, si partes primero, como dije, el campo te puede caer igual. Y si no, y si tu oponente tiene que usar dos veces para dejarte un buen campo. Ahora, obviamente, My Specter le hace un contra total, porque este mazo se basa en destruir monstruos y el My Specter no puede destruirlos. Pero ahí ya entran cartas que son como Macrocosmo y Mencionar el Future para removerlos. Si le sacas las cartas, también tienes Apelio. E incluso puedes llegar a jugar más de una Ritual Beast Bond para que cuando Apelio, antes de entrar a batalla, te lo quieran remover, lo invoco, lo separo, incluso lo cosas de ese estilo, para llegar a ser el OTK, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa condición de fusión a veces igual es bastante, bastante buena contra algunas situaciones que te pueden llegar a doler en estos duelos. Pero por esos factores, la banlist y las situaciones de cartas que van a salir como Notice dejan al Ritual Beast en puesto número 7. Vamos con el puesto número 6 y ese es Jancing, el deck de los flotadores, el deck que está sobre el agua, bajando monstruos constantemente. Ahora tú me preguntarás, ¿por qué? Porque juega Floodgates también, muchas Floodgates, puede jugar Ironwell, puede jugar Mistake, puede jugar Shadow Imprison Mirror, Lightning Prison Mirror, dependiendo de en qué situación la vaya a jugar. Obviamente, dependiendo de qué situación la juega, no vaya a jugar el Shadow Imprison Mirror cuando quieras activar el efecto de Yadou. No sé, weón, por favor, ya. Si vaya a activar el efecto de Shiwano, si ya no lo activaste, al activar Light, da lo mismo. Puedes jugar incluso lo que es esta carta Skill Drain. Porque lo hace inmune a trampa los monos culiados. ¡Weón! ¡Qué chucha! Bueno, esa es la cantidad. Como tienes el Bixi, que es. O Bixi, creo que se llama el de agua. Que hace inmune a trampa. A estas cartas como Shadow, Light y Skill Drain no te van a llegar a afectar a monstruos del campo. Sí, a los del cementerio, pero no a los del campo. A los Synchro que hagas con él. O incluso. Sí, a los Synchro. A cualquier Synchro que hagas con Bixi. No va a ser. Va a ser inmune a estas tres Floodgates que mencioné. Pero me preguntarán: ¿qué te pasa, culiado? ¿Qué chucha te pasa, Dark Horse, por dejar este mazo nivel 6? Puesto nivel 6 y hay muchos mazos como Ignite, como Madolche, como Mermail, como Jarja, que le deslimitaron la carta. Bueno, sí, poder dejar a Jarja puesto 6. Sí, puede dejarlo en puesto 10 y bajar para poner los puestos ahí. Los puestos 5 a 1 no los cambio. Pero ¿qué pasa? Los grandes competidores de este mazo que le hacían el counter, que es Chadol, que ya no se está. Chicos, seamos sinceros, nadie juega a Chadol ahora. Klee, igual, nadie juega a Klee. Y Necroz, ¿por qué quieren revivir algo muerto? O sea, ya, bueno, no muerto, pero difícil. Son los grandes contendientes, ya están en la B, están fuera, están out. Jancing tenía esos fuertes contrincantes. Ahora, poniéndole las floodgates necesarias contra el meta, este mazo se puede volver bastante hinchapelotas. Agrega también un 5 nivel 7, que es el Yasi, que es intargeteable y se puede llegar a ser inmune a trampa, es indestructible en batalla. O nivel 9, que es Shadow Feng, que este monstruo va a ser. Que los monstruos luz o oscuridad, dependiendo con qué lo hagas, no se puedan activar. Es bastante hincha wea. Ahora pienso que también puede ser indestructible e inmune a trampas. O inmune a hechizos también con pulao. Ahora, eso sí, el ataque cae. Caen en ataque contra Cosmos. Tienen que aguantar mucho. Y contra los decks más espectros a tela, hay que mantenerlos a raya. Hay que mantener a raya por el backrow. El backrow es bastante complicado. Ahora, My Specter va a ser un problema también porque, aunque ataquen poco, te pueden sacar muchos. O sea, sí, atacan poco, es el chiste. Atacan poco. Por eso Jancing tiene mucha más brutalidad y, sobre todo, si lo haces sin una trampa, sin hechizos, ahí ya el My Specter no te puede ganar. Y sobre todo si él no puede sacar. O sea, tiene que sacarte el Synchro de los Dragon Slayer. Pero más que nada eso, no, es una carta. ¿Cachai? Y Satela tiene demasiado backrow para defenderte. Cosmo tiene un OTK bastante calcado, bastante fuerte. Nave culiada, Destroyer, te detesto. ¿Ya? Te detesto. ¿Ya? Eso, y por esto, y lamentablemente tiene un turno 1 muy malo, lo dejo en el puesto número 6.
Bien, chicos, vamos con los pesos pesados con mi top 5 de mazos. Antes que nada, vamos a hacer una mención honorífica a los mazos como Ignite, que tiene un turbo turno 1 muy decente. Madolche, que tiene esta peculiaridad del OTK. Y además que el Tiramisu no hace target, Cosmo, miedo. Yarja, que gracias a la salida de Yao Yao Gera 3 nuevamente ha ganado muchos pluses de jugadas muy muy buenos. También Mermaid, que después en enero va a tener una carta demasiado buena. No hay que desmerecer este mazo. Eso solo mención honorífica. Vamos con el quinto lugar. Se llama Burning Abyss. Este mazo que ya todos sabemos, le limitaron lo que es Graph, le dejaron a Sir a 2. Y más que nada, diciendo yo con mi boca de youtuber, te digo que este mazo aún puede jugarse. ¿Por qué simplemente que le hayan hecho estas dos toques de cartas no hace nada? Sí, el turno 1 de este mazo empeora, obviamente. El turno 1 de esta carta, de este mazo, es... Antes eras con un Sirion Grab, ahora no necesariamente. Los milos incluso pueden llegar a ser peores. A veces sí, a veces no. A veces botas dos Grab al mismo tiempo y era el tercero el que sacaste de material. Eso era horrible. Ahora no, pero... hay que pensarlo un poco más. Además, con la salida de... Painful Escape, una carta de Secret Trampa normal, que es de Dimensión de Shadows, puede hacer un poco más interesante el deck. Además que se puede jugar con Backjack porque es una carta normal, ¿ya? Pero lamentablemente el turno 1 de este mazo no va a ser el mismo de antes. Ahora, además de unas tech nuevas que pueden ir en el mazo para combatir el nuevo meta Skepto, por ejemplo, Crane Crane o Crane Crane, no sé por qué le dicen Crane Crane, es Crane Crane, para revivir monstruos en nuestro cementerio, para seguir aprovechando el único Graph, los dos únicos Seer, podemos hacer mucho más jugadas. Además que viene un soporte, no sabemos cuándo, viene en el futuro lejano, vienen cartas como Beatriz, la Eternal Lady, esta carta que la montamos encima de un Dante, aunque suena horrible, le ponemos abajo, ponemos encima de un Dante, y cuando es destruida, invocamos un... si no me equivoco, invocamos o se acordó de Adrián, no me acuerdo el efecto. Un Burning Abyss añadiendo condiciones como la fusión. O incluso Fiendish Rhino Warrior. Esta carta que hace inmune a los demonios. O Twin Twisted. Una carta que revienta dos, descartando una. Well, por favor. Por eso. Y que el Burning Abyss. Para mí no está muerto. El Burning Abyss está lento. Está más lento. Perdió velocidad, pero se puede jugar, weón. Jugábalo con varios jugadores Burning Abyss y dice, no, el mazo se puede jugar, pero está más lento, es más complicado, ahora hay que pensar un poquito más, ¿cachai? El Seer no va a ser solo para los Dante, va a ser también para los Graf, para achicar mazo, etcétera, para después achicar mazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esas son mis razones y por eso dejo a Burning Abyss en el puesto número 5. Vamos con el puesto número 4 y vamos con un mazo que depende de la suerte. A un nivel estratosférico. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Infernoid. Es un mazo ya que no dio mucha luz en el formato pasado, pero sí empezó a sacar unos puestos a la mitad del formato en algunos O10, en algunos regionales, y aquí en Chile se llevó un segundo lugar en lo que es el Yes. Ahora, porque el mazo no tiene monstruos débiles, tiene monstruos bastante fuertes y unos camiones bastante molestos. En la condición, eso sí, es que necesitan cementerio o mano de monstruos de estos, de monstruos Infernoids. Pero piénsenlo. Hay muchas cartas por miliar. Estamos Resonic, estamos Monster Gate, están las cartas Lysor, The Card Trooper. El cementerio va a haber. Pero el chiste es que si no partes con Resonic, el mazo pierde mucha jugabilidad. O si no partes con Carga la Brigada o cosas así, cartas para hacerte el cementerio rápido y velozmente, no vas a poder hacer mucho. ¿Por qué les digo esto? Sinceramente, ¿por qué? Porque simplemente dependen de la suerte de lo que milan también. O sea, si yo activo Resonic y yo digo, ya me hice ni el 1 y voy a botar 3 cartas y el cuarto es Decatrón, no es nada, no sirve mucho. Los efectos no son malos, las mecánicas son malas, depende demasiado de un factor del Yugi que es la suerte. Ahora, si lo piensas bien, necesitas esos draws importantes, esos mileos, esos efectos, cantar los niveles para seguir invocando Infernoid. Y que una carta 3, que es Resonic, nunca siempre. Simplemente no te sale en mano 1 todos los duelos. Por eso. Pero ya hablemos. Me refiero a que simplemente. O sea, hablemos esta cosa de que los efectos de los monstruos no son malos. Tienen un Heavy Storm. Tienen. O Pluma, no me acuerdo que hace el de Viati. Tiene Onounuku, que hace Rajikis. Tienen camiones de nivel 5 al 7 o 8, no me acuerdo qué niveles son, que atacan demasiado. Atacan el doble. Uno vanichea cuando ataca y termina de atacar. ¡Qué chucha!
¿Qué chucha? Los niveles bajos revientan monos, revientan trampas, levantan cartas de monstruos, levantan hechizos, son fáciles de invocar. Tiene buenos efectos, tiene demasiados buenos efectos como Naos para no jugarlo. Ahora también tenemos que pensar que se beneficia mucho de cartas como Gemini Pearl, Scarab Artifin, que son monstruos que pegan bastante, bastante fuerte, son fáciles de jugar y son normales, no tienen efectos. Y este mazo depende de que haya monstruos sin efecto para poder invocar muchos. Porque la condición es que si hay combinación de niveles o rangos, nivel mayor a 8, no puedes ir invocando Inferno. Y si estos dos monstruos son palos blancos en juego, son palos blancos. Vas a tener dos monstruos de gratis y vas a seguir invocando, weón. Concha de madre. Ahora, también hay que pensar que está Lord Omega. Y que Lord Omega no es una cosa poca. ¿Por qué? Te da control de mano. Y además recuperas el Inferno del Vanish. ¿Qué más rico que recuperar cartas del Vanish en un Inferno? Por eso, al Inferno, y porque pueda, además puedo jugar Mistake the Main, lo dejo en el puesto número 4. Muy chicos, vamos con el puesto número 3 y tenemos a nuestro ganador de mundial, tenemos a Satellar Knight en el puesto número 3, el Deck Control por excelencia del formato pasado, ganador del mundial y nada más. No, nada más que el mundial. Fue el deck que todos pensamos que tocaría. Yo no. Y no lo tocaron. Tocaron Rota. No tocaron ni Altair, que es una carta demasiado buena, que te da juego. No tocaron Nova, que es una carta estúpida. No tocaron Tiberno, que es una carta brutal. No tocaron Deneb, que es un buscador. Y nada más del mazo. ¿Por qué? Porque en primero no ganó nada más que el mundial. ¿Tú creís que eso es? ¡Ah, weón! Me molestaba la gente, decía, no, van a tocar Satela, ganó el mundial, esta cuestión es regla, cosa de todos los años. ¡No, weón, no! ¡Quítate esa mierda de idea en la mente! Porque tocaron Rota a uno, pero aún como vimos en el mundial con Rota a uno, el mazo igual ganó. Tiene Skybridge, que es esta carta Quick Play, a tres. No es una carta brutal, no es una carta buenísima, pero reemplaza por completo a Rota. ¿Ya? Además que tiene una carta, una línea de cartas de trampa muy alta. Nova es muy buena, Nova es brutal, Nova te saca la concha tu madre. Y ni hablar de Tiberno. Tiberno es estúpido. Te levanta todo, no mata nada, te remueve una... remueve, estoy pensando en darlo, te saca una de la mano. Te pasa por la wea esa condición de los que los Magic Specter no pueden ser tarjeteados. ¡Ni destruidos! ¡Los levanta! ¡Qué chucha ese mono! Y además, después en enero, viene Infinity y viene Reflecha. Lo cual, este mazo puede hacer de una forma estúpidamente fácil cualquiera de esos dos monos. O sea, partes Vega, Deneb, Efecto, Busco Altair, Reflecha. Juega. Intenta. ¿Cachai? No, juega. Weón, no hay más que decir. Además, cuando hacen Psyduck, como es un mazo control, no le molesta el cambio. Y por eso le... Weón, ¿quién no ha jugado contra un Satela que turno 1 y aparte con 3 sets, con una Vega y un Altair, te deja un exit parado? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie le ha molestado esa situación? ¿Y después que te juegan un Tiberno o un Delteros? ¿Nadie? ¿En serio? Estás loco, weón. Y por eso lo dejo en el puesto número 3. ¡Princha wea! Vamos con el puesto número 2 y ya partimos con los mazos famositos del momento. Partimos con Maya, Spectre y cualquier variante con Ignite, con Performage, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este nuevo mazo del momento, iniciando lo que es la era péndulo de los, del formato, como un trito muy kawaii, con furries, ¿cachai? Con un raccoon, con un crow, con un fox, igual con furries, igual muy bonito. Lo dejo en este puerto por razones muy fuertes. Primero, son péndulos. Así que puedes invocarlo de gran facilidad, desde el extra deck, muy fácil. Todos los monstruos son buscadores, todos, excepto el unicornio, todos buscan algo. Nekomata busca cualquier cosa al final del turno, Raccoon busca un monstruo, Fox busca una trampa y Crow busca un hechizo. Luego, si no se dan cuenta y si no leen sus cartas, los My Spectre no pueden ser ni destruidos, ni tarjeteados. Bueno, esas condiciones son horribles, horribles para jugar contra un mazo, ¿ya? No pueden ser destruidos ni tarjeteados.
¿Qué más querí? ¿Qué más querí? Además, pueden remover, devolver, destruir y negar efectos. Destruir, devolver monstruos, destruir monstruos, remover monstruos y negar efectos o invocaciones de monstruos. ¿Qué más querí, weón? El único drama del mazo es que su monstruo más fuerte pega 2000. Es lo único malo. Pega 2000. ¡Qué poco! ¡Asqueroso! Pero, obviamente, hay un pero. El mazo, si le pones Draco Slayer, que es lo más probable que le pongas Draco Slayer, excéntrico, esa, se puede sacar a todos los mazos del puesto 3 hacia abajo. Incluso con los Draco Slayer, se saca a Cosmo, porque tiene el sincro. Pero bueno, el match es muy, muy peligroso para todos los mazos del 3 al 10. No creo que no me puedan decir lo contrario. O sea, Inferno te invoca un monstruo fuerte, pero te lo termino removiendo porque los puedo tarjetear, satel igual. Te los remuevo, te remuevo los de Neb, te niego la invocación del Tirano, te niego el Triverno. Lo siento, es peligroso. Pero bueno, por estas razones, y porque igual el mazo me encanta, lo dejo en el puesto número 2. Pero bueno, chicos, llegando ya a lo que es el final de este conteo, llegando al final del video, bueno, no al final del video, pero llegando al final del conteo, tenemos al mejor mazo que puede haber en este formato, y es Cosmos. Primer lugar, Cosmos. No, bueno. Primer lugar, indiscutible. No se lo esperaron, ¿verdad? No, yo creo que no se lo esperaron. No, sí se lo esperaron. No son hueones. Cosmos es un mazo que está saliendo más que esta casa. Más que esta casa. Hueón. Primero, sale muy caro. No lo armaría, sale muy caro. Pero bueno, si te das cuenta, el top 4 del YCS de San Diego, San José, si no me equivoco, San José. Fue 4 Cosmos. Top 4, 4 Cosmos. Y el top 8 fueron cada match con un Cosmo. Todos los matches en el top 8 tuvieron un Cosmo que ganó. A Necroz, a Mespecter, a Chadol y a un mismo Cosmo. Con lista antiguamente, pero... Tienen demasiadas jugadas. Gracias a Dogs, con la salida de Struman, de Wicked Witch, de Dogfighter y de Dark Destroyer, este mazo se volvió un dolor de cabeza. Ese Dark Destroyer se siente como una torre. No lo es, pero se siente. Ahora, aguanta, busca el mazo, porque bueno, aguanta brutal con Forerunner y Dark Destroyer. Destruye por Dark Destroyer y después Sleep Rider. Busca por Farm Gear, estalea con Wicked Witch, renace con Struman y mucho más. El deck Cosmo además tiene un fuerte campo que tiene 3 efectos que puedes activar los 3 en el mismo turno. Y no es una vez por turno, si tú bajas otro campo puedes volver a usarlo. Weón, horrible, horrible, horrible. Recupero carta del Vanish, arreglo mi mano si está muy mala, y si la destruyen, busco un Cosmo. Una carta Cosmo, cualquiera, incluso el mismo campo. Weón, por favor. Y además, tiene 2 virtudes muy grandes. Hace un OTK muy rápido, y si no lo hace, deja un campo con muchos monstruos intarjeteables y de ataque alto. Y el segundo, si te deja un piloto en campo, tú te ejerces la presión mental. De que ya dejo ya Struman, ahí ya juega algo, ya invoco un mono, no, lo destruye. Weón. Además, Struman puedes activar otro efecto, invoco uno del Vanish, lo remuevo, lo activo su efecto para removerlo, invoco el Destroy, la nueva de la mano, le pueden activar Bottomless al monstruo que cayó del Vanish. El deck también tiene otro atributo más, que es Luz y Oscuridad. Shadow Imprison Mirror y Light Imprison Mirror no te van a servir. Antes te servía Light y era un out muy bueno. Pero ahora no. Ahora mascaste pico. Con ganas. Muchas ganas. Pero bueno. Al menos, Yo dije igual. En el formato pasado que Cosmo no iba a hacer la gran cosa. Más, Cosmo no me gustaba en ese formato. Porque necesitaba algo más fuerte. Y no van a decir, oh, tú dijiste que Cosmo era malo. No. Yo dije que era bueno, pero le faltan cartas. Y aquí llegaron. Aunque sigo pensando que le falta una bonita trampa. Pero bueno, así, bueno. Y este es el número 1. Y su competidor como la Cross Chadol. No, veo muy difícil que algún mazo antes de enero
le puede ganar. Porque ya viene Monarca y Monarca le gana. Pero bueno, hasta aquí ya el video. Recuerden comentar, suscribirse. Le mando muchos saludos a lo que es el Team No Name: Alfonso Gray, Diego Allende, Diego Flores y lo que es Benjamín Tamales. También le mando muchos saludos a mi team de Yu-Gi-Oh, a la comunidad de Talca, a la comunidad de Concepción, a la comunidad de Temuco, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Eso ha sido todo! ¡Adiós! We'll be right back.